Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Muy buenas, Red Runners, bienvenidos, bienvenidas al directo de hoy de Hogwarts Legacy. Iba a pasar al in-game, pero es que hay una cosa que no podéis ver. Y de hecho no puedo iniciar directo en TikTok porque se está viendo una cosa que no se puede ver. Temas de embargos de juego y tal, lo siento. O sea, tenéis que verme la cara y en TikTok pues empezará cuando Andrea llegue y... e inicié el juego. Hoy semana importante. Bueno, esta semana es importante, chavales. ¿Por qué? El viernes Resident Evil. Hoy esta semana es directo todos los días de la semana. Qué ganotas, tío. Qué ganotas tengo el puto Resident Evil 4. Pinta brutal. O sea, uff. Es que. El directo del viernes. El del sábado. Muy buenas, Cristian. Directo del viernes, sábado y domingo. Yo no sé hasta que ahora voy a estar jugando lo máximo posible. Pero vaya. Igual me planto en las 4 o 5 horas y... estoy hasta pensando en arrancar directo antes para jugar más tiempo. O sea, uff. No, en verdad no. En verdad no, porque no puedo dormir siesta, ¿sabes? Como... tío. Una cosa es que tenga ganas de jugar y otra cosa es que no duerma siesta, ¿sabes? O sea, hasta ese punto no hemos llegado todavía. Mañana me toca currarle, mañana me toca trabajar. Me han hecho algo raro porque me han dicho que vaya una hora más tarde. Bueno, ok. Iré una hora más tarde, ¿qué le vamos a hacer? Además. ¡Hola! Ha llegado otro vez con el directo un puñado. Bueno, sí, ha empezado. Además, no sé por qué. Me huele que mañana va a haber algo en el trabajo. Va a haber, no sé, movida, mal rollo, bronca. ¿Por qué? No lo sé. Bueno. Yo creo que puede haber movida por el tema de el papel que os mandaban firmar y de que el que se negó a firmarlo y tú sabes. No sé, pero tú sabes, es lo típico de ello. Es una intuición, realmente no sé nada. ¿Me hace un favor? No, dos favores. Me tienes que dar mi mando, que está ahí, y traerme una cuchara porque me voy a echar de esto aquí. Entonces lo tengo que remover. También te digo... 5 y 6 minutos. Es que estaba leyendo una cosa importante. Un chisme. No. Seguro. Que no, coño. que me han corregido la programación didáctica que yo estaba mirando. Me han puesto un 9 de 10. ¡Vamos! Buah.
Va lento, el que va lento. El directo. Yo. Muy buenas, New. Hostia, esto no sale. Ahí va. Que yo voy a mi ritmo, vale. Gracias. Ahora me tiene que corregir la tarea que subí ayer, que fue como una práctica extraña. Yo abrí la libreta de las prácticas y hice pla, porque salga y le hice la práctica. Así que me la tiene que corregir también. Era sobre un cuadro de arte pop. Oye, ¿y en eso que te has leído te va por darle RT al tuyo? No. No sé dónde he dejado mi Qué móvil, de buenas, hecho. niño, lo tengo en la mano. Porque lo has dejado ahí en el Ah, sillón. me lo he dejado allí. Sí. Aquí, ¿no? En el sillón. Voy a aprovechar No lo me has dado el tienes. mando. Lo tienes ahí, Es que chocho. no llego desde aquí, por eso te lo he pedido. A ver, ¿cómo no llegas tú desde ahí? Yo sí llego desde aquí. Coño, porque te ibas a levantar mientras pasabas por ahí y me lo dabas. Porque yo desde aquí llego. ¿Cómo vas a llegar desde ahí sin tirar nada? Llegando. Pues sí Si es que llega. vamos a ver, que no está a 3 kilómetros, que Sí está en la llega, sí mesa que tienes llega. delante, chocho. Ya veo. Vale, gracias por darle al juego, porque total, no había arrancado en TikTok ni nada, porque hay cosas que no se podían ver ahí. Ya veo, ya veo. De Así que momento. ahora para un segundito Pero para iniciar directo en TikTok. en el futuro se vienen cositas. Muy buenas, Dante. Sí, vaya, de hecho, lo he estado diciendo que esta semana. Oye, no se escucha. Pues cosa mía. Igual que... Ah, lo tenía en mute, sí. Pues sí, era cosa mía. Voy a arrancar directo en TikTok. En TikTok. Aló, TikTok. Ey. Y eso. Lo que estaba diciendo, que ya he comentado que esta semana va a ser semana fuerte. O sea, esta semana hay directo diario. Todos los días directo, todos. Todos, 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 todos. Bueno, pa mí no, porque ya algunos los veré desde la camita. Haciendo... Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se ve esto así? Vale, vamos a ver qué teníamos que hacer. El viernes, Mapa. ¿cuándo empieza y cuándo se acuesta? ¿Y cuándo se El acuesta? viernes voy a empezar. A las 5 de la tarde. ¿Qué nivel eres en el Hogwarts Legacy? Voy, ahora Ahora te voy. dirá. A ver, el viernes empiezo a las 5. Aunque me he planteado empezar antes, pero después he dicho, y en verdad no puedo dormir siesta. Soy Veintiocho. nivel 28, de verdad. Iba a decir 41 y es Sí, sí. 41%. No, no, o sea, el máximo es el 40 y el 41. Todo el chocho, ¿sabes? No sabía. A ver, antes de nada, dime qué hago y ya te pones a contar toda la movida. A ver, ¿Qué tarea muy hago? O buenas sea, tags, gracias ¿qué por voy compartir. a...? Puedes hacer la que tienes seleccionada de los potrillos, Vale, ¿y esto qué es? Rescata a un macho de Trestal, coño. Trestal. Y compra una hechicería para el corral de cría, ¿vale? Y esto me manda a... Fuera de Hogwarts. ¿A Hogsmeade o a A Mundo? mundo, mundo. Mundo. Me están mandando como por aquí. Lo gracioso es que literalmente el puto elfo te dijo, está aquí al lado. El hijo de puta, ¿eh? Aquí al lado, dice, ¿eh? Voy a ir volando aquí con polvo fluido y después voy allí volando. Vale, y ahora voy a contar del Resident Evil 4. El viernes a las 5 empieza el directo. Que viajar abre la mente. Yo no sigo. ¿Cuándo voy a cerrar? Ah. O sea, probablemente para las 9, que es la hora de cenar, pues cierre. Pero probablemente, no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que si quieres seguir jugando y te traigo yo la cena en directo, no me molesta. El sábado va a ser lo mismo. Cena en directo y que siga la fiesta. A ver, es que me da cosa cenar jugando a Resident Evil, porque igual me pego un susto y me pego un No, pero coño, mordisco en la hace una lengua. pausa de 15 minutillos para comer y sigue jugando. Pero en directo. No cortas directo y ya está. Además que el viernes por la noche están las noticias de Pergalandia, me los voy a perder. Mira, pues aguanta hasta que arranque en directo y les haces raid.
Esa es otra opción. ¿Qué tal el jugarlo? El Hogwarts Legacy, a mí, bueno, tú ya sabes mi opinión. ¿Qué opina Andrea? A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que no me gusta volar. Me gusta mucho, pero no me gusta volar. Así como reflexión final. Porque me está mandando un sitio. Dante y Hito logrado. ¿Qué cojones es? ¿Cómo que es eso? Ha visto 3 streams seguidos este mes. Hostia, han puesto hitos como en los Sims. ¿Qué cojones? ¿Te está sacando el platino de mi canal de Twitch? ¿Te imaginas? Oye, ¿por qué no me deja entrar ahí? ¿Qué es esto? Eso es Hogsmeade. Entonces me está mandando Hogsmeade. No, es que estás tirando para. Es que está yendo a la otra marca. Está yendo a la de comprar una hechicería para el color de cría. Ya que estoy aquí, ¿no? Vamos a aterrizar el. Cena y comenta del juego mientras. Me voy a meter un bocado. No, hombre. Un bocado en la lengua. No es bueno hablar mientras comes, pero entre bocado y bocado puedes hablar. ¿No? Pero eso, lo más seguro. Ese agua tiene que estar más fría. Eso ya lo tiene Dante. Lo siento. O sea, no sé qué intento. Ya lo tiene. ¿El qué pasa? Si quieres sacarme el platino de vuestros corazones, Pepe. Eso ya lo tiene. Eso sí. Eso siempre. ¿Para cuándo un DVD con el señor New? Cuando New quiera. Yo jugué una vez con él y me lo pasé muy bien. Con él, con Mono. También es verdad, coño. Que si está jugando todos los días al DVD. Pues como yo. A veces me da cosas, porque es como es que yo qué sé, se tira a lo mejor 4 horas. De hecho, hoy a las 6 creo que arranca directo de DVD. Y es como yo. Juega mucho al DVD. Le voy a decir que siga jugando al DVD. Igual por lo que sea le apetece jugar otras cosas, como el Fortnite, que también. Sí. Que también lo juego. A ver, pero me estoy liando. La marca me. Andrea, para allá. Resto. Sí, pero ¿por qué tengo cosas amarillas? Andrea, ese, no, olvídate. Ese y la calle. Pero tengo un punto amarillo. No mire los puntos, sigue la calle. Sigue la luz, Andrea. Es que esto es lo que pasa cuando le pones un mundo abierto más en mí. Pero es que me marca puntos amarillos. Tú los ves, no estoy loca. ¿Qué es aquí? Sí. Ahí es para comprar corral de cría. Buenas. Pues este es el de la ropa, ¿no? ¿Qué dice? ¿El de la ropa? ¿El de la ropa? ¿Borracha? El de la ropa está en la plaza. Este, ¿no? Sí, el que te estás marcando. Aunque en verdad, te digo una cosa, te lo tienes que comprar todo. Si quieres el platino, sí. Dame. Además, el primero que estaba era el que alimentaba a los animales automáticamente. Es un comedero, tú lo pones y ya van comiendo cuando les sale de los cojones. Justo lo que necesita. Así me llega con todo el dinero que tengo, yo creo que sí. O no. No me llega. Pero. ¡Pachán! Un placer hacer negocios contigo. Y eso, viene sábado domingo Resident Evil. Pa. Del tironazo, ¿vale? Pero eso no es lo que iba a anunciar que pusimos. Que puse en Twitter. Este no me baja. Pero tampoco me sube. Pues vende. Vamos tú. Eso no es la novedad que quería anunciar, que puse en Twitter que íbamos a anunciar. Lo que vamos a anunciar es que hoy nada como se sube justo lo que a los vídeos del Hitman. Vale, me quedan 2 que no puedo comprar. Es decir, del directo del si puedo sábado. De sigilo. Reúnete conmigo en la bóveda. He encontrado algo. Pues, Tax, mira, en nuestro canal de YouTube. Es que justo lo que voy a anunciar ahora si te gustan nuestros directos, te interesa. En nuestro canal de YouTube vamos a subir todos. O sea, tengo preparado ya. Hoy a las 8 el Hitman, el resubido. Mañana a las 8 el. Joder, ¿cómo se llama este juego, tío? No sé qué. El que es como Eternal Edge. Eternal Edge, cierto. El que es como el Zelda. El Eternal Edge. Y el capítulo 1 de los Hogwarts Legacy. Es decir, de este juego. El capítulo 1 se sube mañana a las 3 de la tarde de la española. Y después, todos los días tenéis un capítulo hasta que se nos acaben los capítulos. Y después, todos los días, durante esta semana, a las 3 de la española, capítulo 9 de los Hogwarts Legacy. Aquí aún no puedo. Uno cada día.
¿A dónde me voy para poder volar? Y el miércoles a las 8. Un segundo, niño, ahora voy a eso. El miércoles a las 8 se empieza a subir Dark Souls 1. Los directos resubidos de Dark Souls enterito, del principio al fin. Creo que acaba el 4 de abril. Hay dos días que no se va a subir Dark Souls por el motivo de que cae en sábado y es nuestro día de vídeo normal. Entonces. ¡Ey, gato! Y, Nio, gracias por preguntarme si haré eso con Resident Evil 4. ¿El qué? Sí, o sea, con Resident Evil 4 tengo preparado las miniaturas y todo. O sea, Resident Evil 4 va a ser terminar directo, subirlos a YouTube, o sea, darle a exportar en Twitch, y mientras se está subiendo en YouTube las calidades y todas las vainas, ponerle miniatura, todo el tema de los tags, etcétera, 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 y ponerlo que en cuanto esté se publique. O sea, a lo mejor se publica a las 3 de la mañana. Pero ahí está ya publicado. Apostar en las peleas de dragones. Aquí ya supongo que puedo volar si hay enemigo. A volar. Quiere decir que si, por ejemplo, el viernes no podéis, pues os levantáis el sábado por la mañana, os cogéis unos churritos, un chocolatito, desayunáis, viendo el directo del día anterior, y ya llegáis, perfecto, cuadrado, para el directo de la tarde. ¿Que el sábado no puedes ver directo porque tienes mucho lío? Bueno, y así te también lo ves el domingo. Lo podéis ver a cachitos. Que no hace falta que se vea uno el directo entero. ¿Y el lunes? Ey, espérate, aquí hay una llama flu. Voy a bajar justo por aquí y la cojo. El lunes vamos a estrenar un juego en directo del que no podemos hablar. Hay gente que lo sabe. Neo lo sabe. Melende lo sabe. Dante lo sabe. O igual no lo saben, porque no sé si les he dicho. Ey, mira la chimenea. A Neo se lo he dicho seguro. Al resto no sé si les he dicho el nombre del juego. Pero vaya, que no se puede hablar del juego. Si me atacan los lobos. He logrado sobrevivir. No lo sé, vale, pues después lo digo. Es que no lo puedo decir en directo. Por el tema de. De que no salió aún. De los embargos, de los juegos y todo eso. Ah, ni idea de cuál dice. Igual sí lo he dicho y me estaba vacilando. No, yo creo que no lo has dicho. Vaya, es una lástima. Esperaba que te hubieras habituallado mejor. 2000 likes, gracias Tax por los likes en TikTok y por compartir el directo. Vale, vamos a rescatar a ese Tresor. Vamos a ir andando y miramos por aquí un poco esta zona. ¿Tienes una prueba de Merlín como novedad? Sí, pero no tengo para hacerlo. Pero, Chocho, si estabas en la sala de los menesteres y te dije que cogiera la malva que la estabas cultivando. Pues no la cogí. Ah. Bueno, igual esto se lo puedes comprar. Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. No, ¿te has perdido? Perdido. Solo exploraba un poco la campiña. Sí, está bien romper la rutina de vez en cuando. A mí también me gusta pasear, por cierto. Me llamo Leopold Babcock y me dedico a comerciar. Fumito naranja del Carrefour. A ver, para alguien como tú, me compré para mí me siento mal. Correcto. No puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante. No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. ¿Qué dices a eso, joven? Un poco de protección para el camino que te espera. Gracias por el follow, Lucy del Pino Rodríguez. Señor Babcock. Claro, Lucy. Avísame si que Rodríguez. Sí. ¿Puedo ver sus productos? Dame malva, por favor. ¿Tiene? Veamos si hay algo que necesites. ¿Cuál es este? ¿El de en medio? Este, ¿no? Pues voy a comprar. Gracias por no sé confianza. Si comprar dos. Tú compra todo, que te va a hacer falta mucha malva dulce. Y si se te olvida cultivarla, pues más todavía. Y no tengo nada que venderle. Pues si te fijas, este señor te vendía una escoba, que eso también se lo tienes que comprar. Lo que pasa es que no te va a dar veamos dinero ni de si verdad. No, pero quiero verlo. 5.000. Ha sido un placer. Venga, vamos a hacer la prueba de Merlin. Que yo ya sé hasta cuál es, creo. Sea la de los bichos esto. Tiene pinta. Brillante.
Ay, pensaba que tenía. Lo he partido por la mitad. La he hecho espelearmo a un lobo. ¿Eso qué hace? Vale, espérate, a Rebelio. Antes de nada. ¡Rebelio! Vale, tienes que echarlo aquí. Y supongo que con. Tampoco lo mismo. El hechizo que usa. Venga, amigo, que vaya bien la merienda. ¿Caes solo o te tengo que empujar un poco más? Ah, creo que tienes que hacerle con frío abajo para que termine de caer. Y se queme la hoja. Voy. ¿Con frío o cualquiera de fuego? Sí, o cualquiera de fuego, sí. ¿Solo era uno? Sí, esto es solo uno. Esto solo lleva la bola hasta el sitio. Está bien. Por cierto, hoy no pude subir nada a TikTok ni a Instagram de vídeo porque CapCap ha decidido no volver a funcionar. Que es como... Me jode porque es que dependo de CapCap para editar los clips. Porque, en fin, me acostumbrado a editarlos en CapCap y ahora editarlos en TikTok, pues hay cosas que no se hacen. Mira, aquí está. Tienes que coger macho, ¿eh? Sí, sí, estoy observando a ver cuál puede ser el macho, pero me tengo que poner esto. ¿Este es macho? Arriba te lo pones, este hembra. Es hembra. Es que confundo los símbolos, por eso te estoy preguntando. O sea, tilésica. Y encima conduce, ese es macho. Pero es que señora se le va a tomar por culo. Sí, pero le he hecho axio. Es que no es hacerle axio, es hacerle leviosa. Me he confundido de hechizo, coño. Es hacerle arresto momentum, es hacerle otras cosas. Pero ahora ya, ¿qué le va a hacer? Ahora como no te coja un fusil de tirado designado, le pegues 4 tiros. ¿Y dónde hay más? Hombre, normalmente ahí, pero viendo que has llegado, o sea, te has intentado llevar a un colega, pues igual. Por lo que sea, no están ahora mismo disponibles. Bueno, pues voy a ir a esta base, la destrozo y ya vuelvo. ¿Qué te parece? Me parece que te estás intentando meter por un sitio por el que no cabe. No sé cómo he hecho esa hazaña del duelo porque ni siquiera la había leído, sinceramente. A ver, es que esa hazaña del duelo no es complicada, es esperar a que te disparen un virote o lo de los ballesteros, darle el R1, lo cojo y se lo devuelvo. ¿Dónde está? ¿El que queda? ¿Allí? Se supone que... Por detrás de la cabaña, ¿sabes? No es un duende, es otra cosa que estaba ahí. Está muy guapa la capa RGB, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que vaya teniendo lucecitas cuando haga las cosas. Vamos a robar cosas de por aquí. Hay recompensas disponibles del menú de desafío. Vale, lo miro ahora. Aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a intentar coger al macho de los tres sal. Con cuidadito. 3.000 likes, muchas gracias por los likes en TikTok. Y puedo compartir el directo una vez más. Con mucho cuidadito. No han vuelto. ¿Que me tengo que alejar más? No, a ver, simplemente ocúltate, que no te vean. A ver. Supongo que te refieres a que haga esto, ¿no? Sí.
Pues no vuelve. Coño, pero no van a volver inmediatamente. Pues bueno, chocolatito caliente. Es que a ver, tú imagínate que tú estás en tu casa tranquilo y llega un señor e intenta secuestrarme. Tú saldrías corriendo y tú querías, uy, han pasado 2 minutos, voy a volver a casa. No, coño, tú esperarías, llamarías a alguien y acompáñame, no sé qué. ¿Sabes? Lo lógico. A ver, ¡ah! Me he chocado con él. A ver, ese es macho. Sí. Ahí. Uf. Ahora puedo invocar un corral de cría en la sala. Mejor volver junto a Dick con los Thestrals. Ahora a la sala los menesteres. No, pero voy a mirar primero lo de... los desafíos. Que tengo de combate y de la sala de menester. Este, ¿no? El primero será. ¿No había derrotado a ningún dupo? No, era la primera vez que lo veía. Ah. El de araña, el de trolls, el de chucho. No veas si tenía, ¿eh? Y algunos estaban acumulados, ¿eh? Que hoy troll no te has cargado ninguno. Y araña tampoco. La verdad es que lo tenía un poquillo acumulado. Y esto creo que es lo de atrapar a 10 animales. Sí. Vale. Y ahora mapa. Hogwarts. Hogwarts. Sala secreta. Sala de los menesteres. Voy a primero coger la malva. Que lo tengo por aquí. No te estaba preguntando. No, a ver. Tampoco es así. Yo aquí no tengo malva. ¿Qué? Me duele a Jojo Fan. ¿Me has oído? Sí, te he oído. Pero ¿qué? Ahí. Tengo mandrágora. Para las misiones que tenías que hacer. Pero sí. Ahora puedes invocar más mesas. Ah, pero me la pega, lo compro y ya está. Como me decías que tenía más. No, invócalo, invócalo. Te sale mejor invocar, ¿eh? Pero no lo puedo hacer aquí, por ejemplo. La malva. Ah, sí, claro. Ya está. Que no quiero llenar eso de mesas, la verdad. He rescatado a los Thestrals y he traído la hechicería para el corral. Excelente. Ahora, para que los Thestrals críen, solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral. Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso. Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto. Va a tener bebecito. Vale. Me pregunto dónde debería invocar el corral. ¿Dónde me salga mi... arriba, supongo? Ah. ¿Qué pasa? ¿Otro más? Pero si ya tengo el otro en el otro, yo lo haré en el otro, ¿no? O tiene que ser en ese. Lo puedes hacer en el que te digan. Dick nunca se cansa de las sorpresas de la sala. Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Thestrals. Entonces no pasa nada si lo hago en el otro, ¿no? No. ¿Puedo ir por aquí? Sí, ahora tienes toda esta zona abierta. Yo quiero que los Thestrals estén en una playita. A ver. Pero aquí. Este. Ese es el shiny. Que tiene ya. Es shiny. Es como amarillo, ¿no? Y ahora es así. Y así, ¿no? Aquí no puedo ponerlo. Ah, es que es grandecito. Que es gigante. A ver. Vamos a ver. Aquí, aquí. Y al lado tienes el comedero, por si lo quieres poner también.
¿Cómo lo giro? Que no me acuerdo. R1. Ay. Y en ese mismo tienes también una cosa que es para ponerle juguete. Y de ahí puedes sacar cositas. Ya les pongo todo, ¿no? Total, los palos tengo un montón. Sí, y más que vas a tener. Mira, los pongo como. A tener bebisito. Ah, no, tú no. Tú no eres un Tresla. Es que te tienes que acercar con la alegría, señora. Ya, ya. Pero te he dicho estos dos a tener bebesitos. Y no son de la y te están mirando ahora como diciendo que dice el hombre. Media horita. Lo tienen que dejar ahí. ¿Pero están los dos o solo está la hembra? Mira, el macho está ahí. Hola, ¿qué tal? Mira, es el gato, qué mono. ¿Y aquí qué se puede hacer? Ah, mira. Un cuazo. Esto mete tortas, ¿eh? ¿Cómo les voy a dar eso que mete tortas? Balón de cuero. Míralo, jugando al furbo. ¡Furbo! 4.000 likes, gracias por los likes, hacks. Mira el escarabato buba, mira, parece Messi. Sí. Todo chiquitito al lado de los demás, ¿eh? Voy a ponérselo a los de abajo también, esto. De hecho, hay un trofeo que cría a todos los animales, así que. Ya ves. El corral de cría, como que lo tienes que poner en todos lados al final. A ver, tengo animales en el de abajo. Hola, ¿estáis vivos? Sí. ¿Estáis vivos? Es que hace mucho que no paso por aquí. Y no ni para comer ni nada, ¿no? Aquí. Pues fíjate las prioridades. Primero para joyar, después para comer si eso, ¿no? Ya veo, ya. A ver, en orden de dónde está situado. He ganado el Fortnite rascando corona, pero no me ha contado. Vaya, bebé. Necesita. A ver, esto es cómo reacciona a la pelota. ¿Cuál le doy? Dale la bola de moco. Qué asco, ¿no? No se ha molado mucho. Es que están comiendo. Ah. Misiones hechas a nivel 33. El otro día jugamos entre ellos fuera de directo. Y llegamos. Yo creo que estoy en el nivel 26, 27. Me pasa el Persona 3, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva el Persona 3? ¿Qué tal está? Aquí tengo otro escarabato. Que en verdad igual me lo tendría que llevar al otro para que críe, ¿no? O trae al otro aquí. ¡Estás corriendo! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿Pero los vas a poner para que críen o no? Estoy mirando. Míralo. Adiós. Me voy a llevar el escarabato arriba. Es como el 5 pero sin gato y sin minijuego. Entonces una mierda, ¿no? ¿Te imaginas? Vale, este es macho y este es hembra. Vale, bien, perfecto, está todo cuadrado. Mira, los están aquí de chill, comiendo.
Ahora después os toca a vosotros, ¿eh? Que si son macho y hembra, está bien. ¿Qué le pasa a este? ¿Está estresado? ¿Me tiene miedo o qué? Vale. ¿Os le apetecía correr? Mientras estos chiscan y tienen un bebé, vamos a ver qué hacer. Sí, pasa otra misión, porque total no te vas a tirar ahí media hora esperando. Tengo la tarea esta que me da bombarda. Lo de las lunas, que debería hacerlo, me quedan dos lunas. Y hablar con Sebastián en la bóveda. Yo iría a hablar con Sebastián. Y la principal también. También te digo las lunas. La bóveda en Hogwarts, al lado de Defensa contra Arte Oscura, creo que. Y eso es. A la de astrología, de astronomía. Aula de Defensa contra las Artes Oscuras. ¿Tú crees que es ahí? Porque... Bajas las escaleras y está ahí. Yo creo que es por aquí, ¿no? Bueno, voy a hacerte caso. Perdón. No te pago todo lo de la escuela para acabar con la casa llena de maleficios. Me ha llamado sinvergüenza a mí. No. A estaba con él de este que. Es que le cuando empujado, le echan la bronca a Ron. Le he empujado y me ha dicho sinvergüenza, me ha asustado este chiquito. No te ha dicho nada. Me ha dicho sinvergüenza. 5K likes, pues gracias por los likes, tax. Vale, y aquí está este. No te vas a creer lo que he descubierto. ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el escritorio? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario, no temerla. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al escritorio. No quería compartir. Es que no sé poner, no sé poner la, el tag. Si yo es que los directos en TikTok no manejo. O sea. Yo creo que sí, que de vez en cuando es bueno usar la magia oscura. ¿Tú qué opinas? Sí. Ha sido duro. Además, coño, en esta situación había que usarlo, sí o sí. Ya. Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más. Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente. Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie, sobre todo a Ominis. No lo entendería. Tenemos que decírselo. Gracias a él encontramos el libro y merece saber lo que has descubierto. Ah, que solo lo digas por 10.000 likes. Artes oscuras. Prometo, pero eso es una burrada, que si no se consigue, no se consigue, pero cuando sepa más, te es una meta. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Yo creo que habría que decírselo a Ominis. De hecho, se olvida. Cosa que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. Mira, pero Ominis seguro que a mí no me odia. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis. Me pongo en marcha. Poco bugueada su túnica, pero no tanto como otras veces. No pienso dejarlo pasar. Sebastián tenía buena intención. Te agradezco que le dijeras a Sebastián que no me lo ocultara, pero ir tras esa reliquia no es buena idea. Sebastián no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años, y por eso murieron. Sabía que sus padres murieron, pero nunca he oído lo que pasó. El señor y la señora Sallow eran profesores. Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros. Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió.
Oyeron un estrépito y corrieron abajo, pero ya era demasiado tarde. Sus padres estaban tendidos en el suelo. Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable. Sebastian y Anne quedaron desamparados. Aún no tenían magia. Es horrible. Así es. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastian. Prácticamente he perdido a Anne. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego. Evita por completo ese libro de hechizos. ¿Qué digo? Claro. Es que esto es un melón, ¿eh? Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde. Espero que Sebastian no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. Significaría mucho para mí. Vale, yo te aviso. Muy buenas, Aitor. Tienes muy mala suerte. A ver, has llegado a este directo. Tampoco creo que eso vaya a mejorar la suerte que tengas. Buenas tardes. Vale, y ahora... ¿La misión ha terminado? Sí. Vale, vale. Que como no me ha salido misión terminada ni nada de eso. Misión fácil, respect. Ahora sí. Gracias. No, mira, no había terminado. De aquí el pavo este. A mí me parece enfadado. Ha retrasado el lanzamiento del Hogwarts. Pero el PS4 se retrasó hace ya un tiempito. No, pero igual lo han retrasado más. ¿Más? No sé, yo veo la primera noticia. O en Switch o algo de eso. En Switch estaba para junio. Uf, y para Play 4 creo que lo pusieron para mayo. Voy a ir a hacer la tarea esta que es... Al 5 de mayo, sí, pero eso ya era... O sea, a ver, realmente ya se sabía. Pero bueno, piensa que es para que el juego vaya bien en Play 4. Pues no sé si... Joder, cerquita, ¿no? Pues no sé, si te va a salir el juego y está roto, y está roto, injugable, te va a crashear a 2x3, no va a funcionar bien y tal. De hecho, si es que estaba roto al principio para PC. Casi mejor esperar un poquito y tenerlo bien. Vale, yo lo miraría así. Te quiero decir, al final es una putada, pero es que... O si no piensas en Nintendo Switch, que va a salir en junio. Yo, si lo hiciese así, por ejemplo, en consola de segunda generación, de que no es de primera generación, lo sacaría a precio reducido. Encima que tienen que esperar, sacase a 40 euros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Primero, regular. Lo de explicar. Lo de primera generación, ¿vale? Yo qué sé. Como, uf. O sea, primera generación, estamos hablando de Play 1. No hablo consola. O sea, de nueva generación. De hecho, ni siquiera Play 1. Nueva. Serían 2000. Me confundí. La Atari 2060. La primera generación, de consola. Me confundí al expresarme. De hecho, esta creo que es la octava o la novena. Pido perdón públicamente. Pero bueno, sí, a ver, se está entendido. Pienso yo. Yo sacaría precio reducido, 40 euros. Sí, a ver. Yo la verdad es que también. Pero, no sé, por otro lado, no lo van a hacer. ¿Por qué? Ya. Es como si la gente me lo compra a 60, ¿para que lo voy a vender a 40, sabes? Ay, coño, hola. Si no lo haces fuego, no lo vas a hacer. Ya. Es que me tengo que poner fuego. Bien. 4 días para un jugador Resident Evil 4 Remake. Hombre, así. Así duele menos, ¿eh? Qué ganazo tengo ya que llegue el Resident Evil 4. Vale, yo el viernes voy a estar, lo he dicho ya como 500 veces, yo el viernes voy a estar aquí jugando pues desde las 5 de la tarde. A tomar por culo. Hasta la hora que sea. Y el sábado también y el domingo también, o sea. Esta semana no vamos a hacer descanso precisamente para jugar Resident Evil 4 Remake. Oye, aquí hay una prueba de Berlín, ¿me paro y la hago? No. He oído centauros más silenciosos. ¡Vuelve aquí, criaturilla insolente! Nada, no vuelvo, tranquilo. Yo estoy yendo a capturar un tricasaco. Nada, un sapo morado, que digo. Tricasaco es el que te da un mareo delante de tanto al ordenador. Estoy entrenado,
No te preocupes. De hecho, hoy me he despertado como a las 7 y me he puesto a hacer cosas en el ordenador. Habré estado hasta las 10 y media, 11, delante del ordenador, pues preparando los vídeos del canal de YouTube que se van a publicar a partir de hoy. En fin, ya os podéis imaginar que si tal, que si cual. He desayunado, me he puesto con... he jugado un poquito al DVD, que eso ya ha sido por pura gula. Me han ofrecido el juego este del que no la puedo hablar. La colaboración que no podemos decir. Lo he probado, porque para crear contenido, pues lo tengo que probar. Y después... comé viendo los Simpsons. ¿Qué es esa cosa de ahí lo que tengo que tomar? ¿Una siestita? Ay, espérate que no lo tengo puesto. Y después, aquí delante del ordenador trabajo, preparar el directo y tirarme por las horas que sean delante del PC en directo. Bueno, del PC, de la Play, en fin, te me entendés. Ah, de todo. Así que eso. Que práctica tengo. Así que no creo que... sí, y si no, si me empieza a encontrar mal, pues cierro el directo a tomar un culo, ¿sabes? Que no, vale, no tiene más. Vamos a usar polvo full. Va a volver. Pero creo que voy a ir a dejar los animales antes o debo ir a clase antes con los animales. Yo iría a clase antes. Vale, ¿y dónde es la clase? No sé, mira a ver qué clase es. Es la de animales. La clase de animales es... este, yo creo. Ah, sí. Ese y el que está más arriba. De ese, hablo de ¿ves cómo me sitúo ya bien? En cuarentena estuve como 15 horas sin exagerar antes de la Play. Joder. Lo veo normal. Sí. Al final... vamos a... yo creo que el máximo que he estado fue cuando estuve en el instituto. Que obviamente sabía, el instituto, pues en fin. Si no tienes nada que hacer, pues te puedes echar una buena horita. Y creo que fueron 12 horas. Seguía. O sea, sin parar para comer ni nada. Mira, de aquí puedes sacar una miniatura guapa para YouTube. De esta escena. Excelente trabajo el de hoy. Se acabó la clase. No puedo decir que me entusiasme el estiércol de esta clase. Creo que ya mi está para fundió. Aprender su nuevo hechizo. La mía, uff. La 4 estuvo a punto, vaya, no me emocionaba la desgraciada. Parecía un aspirador. Este hechizo. Solo debe usarlo cuando sea necesario. El encantamiento explosivo, como se imagina, puede hacerle daño a la gente. Láncelo siempre con cuidado. ¡Bombarda! Claro, profesora. Eso espero, en serio. Ahora bien, los movimientos de su varita deben ser precisos. No debe hacer estallar su propia mano. No, no. Adelante. Por favor. Joder. Estable qué esa bato. Varita, bien. Recuerde, el encantamiento explosivo es muy volátil. Toma. Bien hecho. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos. ¿Contra dónde? Inténtelo con las calabazas. Calabazas, ¿vale? Me opongo. Realmente no hace falta, ¿eh? Pero lo quiero probar. ¿Cuál? ¿Cuál es? Bombardo. En la esquina. Ahí. Vale, y yo en este tenía Axio. Sí, Axio. Va. ¿Qué? Toma. Excelente trabajo con la varita. Me gusta destrozar. Lance el hechizo siempre así, con confianza y control. ¿Y si se lo lanza a usted, qué pasa? Pues absolutamente nada. Como siempre en Hogwarts Legacy. Excelente. Ya lo va dominando. Vale. Siguiente. Yo creo que ya podemos ir a aquí, a ver cómo van las crías. Sí, acércate. Y suelto a los animales nuevos. ¿Qué? Ahí... los voy a soltar en el nuevo.
hay una cosa que no te he dicho. ¿Qué? Pero que, o sea, no te quiero decir por el tema de no intervenir. ¿Qué? Y eso. Que yo, en ese momento, cogí uno de cada. Un macho y una hembra. Para criarlo. ¿Por qué no me lo has dicho? Por no intervenir. Porque me dijiste pero en que ese no caso interven, por favor. O sea, me dices, no intervenga. Y ahora que tenía que haber intervenido, bueno. Claro. Pero es que si me lo dices ahora, estás interviniendo igual, pero en un momento en que no puedo cambiarlo. Ya. Entonces, como, o no digas nada, o dilo en el momento, por favor. Además, cogió dos hembras, parece que las he hecho a posta. Tú pones un corral de cría, las dos hembras mirándose entre sí. ¿Qué quiere decir con esto? Mil likes, ya te queda menos, ¿eh? Sí, ya... sí, ya son... No ve a Andrea diciendo es una burrada, es inalcanzable. Es que es una burrada, realmente. A ver cómo van estos, chiscando. Si se miran entre sí es que quieren un lío, claro. Pero el tema es que... eso biológicamente no se puede... Eso está pensado para... Gracias por el me gusta, y todo. Eso está pensado para procrear. Y claro... 12 minutos, vale. Pueden hacer muchas cosas, pero procrear está complicado. Aún. Igual en el futuro. Hombre, y este juego está ambientado en el pasado. Ya, ya lo que te queda es la principal. ¿Creen? La de las lunas también me queda. No, misiones. Me confundí. ¿Vamos a buscar lunas o voy a la principal? Voy a la principal. Que además, esta principal está guapa. Usted está a tomar por culo, ¿no? Que voy a tener que ir aquí o aquí. ¿Dónde me recomienda? Ya al otro. ¿Por qué? No sé. Lo veo más cerca. Ahí te coges la escoba. Voy a ir volando, así que da igual que esté cerca o que esté lejos. A ver, me voy a organizar esto. Aquí va Lumos. Bueno, no, en verdad me voy a dejar cruz. Aquí, vale, solo me tendría que poner abajo uno de fuego. Que va a ser... ¿Y 8k likes para qué? Es que me ha dicho que diga una cifra de likes. Y le he dicho 10.000 likes. Un reto. Como reto particular. O sea, realmente no tiene un motivo. Simplemente me ha dicho, tiene una cifra de likes que te los doy. Y he dicho, por la primera que se me ha venido ahí, tiene una plataforma de aterrizaje. Mira, o sea, no hay un motivo concreto. Pero ves, en estas cosas puedes intervenir perfectamente, no pasa absolutamente nada. Ya te puedo ir. Sí, sí. Estaba que no me acordaba de qué botón era para sacar las copas. La acabas de sacar hace un minuto. ¿No te sorprende que haya mimido en el suelo? Sabe que no. Haywin está bien. La estoy cuidando. Está a salvo, Poppy. Lo prometo. Le voy a coger un vale. Tramen lo que tramen los furtivos. Quiero a Haywin bien lejos. Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos. Y que tenían que ver conmigo. Sí. Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen... Todavía no. No, todavía no. ...de capturarte en cuanto te vean?
¿Tiene esto algo que ver con que Rootwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así. Pero, de momento, me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos. De acuerdo. Pero espero que me digas si te puedo ayudar, especialmente después de lo que hiciste por Highwind. ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dragón. Al parecer, sí. El secreto mejor guardado de los furtivos. Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles. También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando, a costa de criaturas inocentes, sin duda. Los furtivos hablaron de esta zona, así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen. Ah, antes de que se me olvide, si conoces a mi abuela, de momento solo tengo crucio. Nunca pasó. 9.000 likes. No te preocupes, Poppy. Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra. Gracias por el foro, Pablo 77. ¿Por qué no salió la alerta? Pero sabe lo que me provoca los furtivos. ¿No ha salido? ¿Qué ha dicho el gato? ¿Le preocupa que haga alguna imprudencia? ¿Qué le habrá dado esa idea? Igual ha sido en YouTube. No ha salido ni por aquí. Oye. Ya salió la alerta. Porque se ven tan chiquitas lo del nuevo Red Runner y se ve como pixelado, ¿no? No, es que tampoco me sale la alerta, la ha dicho el gato por la puta cara, tío. Mira en el estudio de este de Twitch. No, no, sí. No, que no, que no, que no. Que no, no sale eso. Ya ves. Un centauro. Con cuidado. Sacó el de este de cogerlo muy rápido, ¿eh? Oiga, ¿cómo va a agarrar un centauro? Un castillo entero. ¿Preferís merodear por aquí? Por favor, no queremos problemas. Solo estamos de paso. ¿Pensáis que somos estúpidos? ¿Que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos. Si acaso, lo que queremos es detenerlos. Por vuestro bien, espero que sea cierto. Los nuestros están perdiendo la paciencia. Yo lo quería meter en el trincasaco, ¿eh? Y los colaboradores. Todo un encanto. Podría haber sido peor. Los centauros no tienen mucho cariño a los magos. Y los furtivos no ayudan, precisamente. Además, esta señora lo hace mucho gracia porque tiene nombre de personaje del lore. ¿Quién? Poppy. Vi que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos. A mí me recuerda a Poppy Blayton. No sé por qué. Quizás por eso los centauros estén recelosos. ¿Y Poppy no es como... ¿No es algo así como cagadita? No sé, no creo. Voy a buscar. Hostia. Con una actitud tan violenta. Últimamente parece que muchos animales están más agresivos de lo habitual. Bien. Yo también me he dado cuenta. Es como si hubiera algo raro en el agua. Que si no sería Pupi. Porque caca es Pupi. Qué raro. ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo. Si los furtivos estuvieran por aquí, quizá descubramos el motivo. ¿Qué hago con eso? ¡Rebelio! Ah. ¡Rebelio! Ah, que puedo investigar, vale. ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueran? Pieles. Pobres animales. Aún está humeante. No pueden haber ido muy lejos. ¿Por fuera o aquí? Es por fuera. ¡Rebelio! Oye, fijaros la cantidad de veces que tiene que decir rebelio y Andrés todavía no se queda con la copla del rebelio, ¿eh? Es un tal duende. Parece fuera de lugar para unos furtivos. Debería comentárselo a Poppy. Bebiendo de algo que no sabes qué lleva. Un Calyx. O sea, será 10 Calyx, ¿no? Sí, sí. Pues grande el tax
Y encima comparto el directo. ¿Algo interesante? 10k likes en TikTok y los comparto el directo. Un grande. Aquí. Hay muchas pistas, pero he encontrado algo fabricado por duendes. Una armadura de duendes. Sigamos buscando, pero con cuidado. Solo Merlín sabe lo que está pasando aquí. Tengo un mal presentimiento. ¡Remedio! ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? ¡Mira! Otra meta. Abajo. 15. Furtivos, no hay duda. Aunque no hay criaturas, ¿qué andarán haciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco. No se alegrarán de vernos. ¿Usamos el encantamiento desilusionador? ¿O quizá algo menos discreto? Vamos a... Desde aquí a pecho es difícil saberlo. Inspeccionemos mejor el terreno. Vamos a darnos de torta. Total, ¿no? Toma, toma. Congela. ¿Cómo se congela? ¿Puede estar congelado? Arriba, al lado del arresto momentum. Este, ¿no? Ah, mientras preparas su ataque. A un acechador, que no tiene que ser. Tengo un duelista. Tengo un guarda. Hostia, he roto el puente. Me cago en mi puta. Esto es un rastreador. ¿Dónde están los acechadores? Pues creo que te lo habrás cargado. ¿Cuánto más o menos costó el fuego? ¿De dinero? Es que nosotros teníamos algunos descuentos. Lo compramos de salida en Percalandia. ¿Qué está pasando aquí? Y teníamos un 5% de descuento por mi código, por Redbasket. Bueno, y en otros compañeros que también lo tienen. Usaste el de New, creo. ¿No? Sí, por eso el mío o el de otros compañeros que también lo tienen. Sí. Y aparte, como habíamos hecho otras compras, se nos quedaba acumulado. Rollo, si tú te compras un juego, pues acumulas dinero para el siguiente juego. Entonces, creo que el total fueron unos 60 euros de salida. Sí, más o menos. Más o menos, unos 60 euros por ahí. No, fue... O incluso menos. 50 y tanto. Vaya, el Resident Evil, la edición Steelbook, me llega al bien y fueron 60. Me acuerdo porque fue hace relativamente poco. Precisamente porque acumulé un montón de puntos de descuento por el Hogwarts Legacy, utilicé el código de raqueo de Neo. ¿De dónde salió el nombre de Redbasket? Pues lo he contado varias veces, pero vaya, no tiene mucho misterio. Me gusta el baloncesto y me gustan los Bulls. ¿Los Bulls de qué van? ¿De qué color van? ¿Del rojo? Por Redbasket. Encima, mi color favorito, por muchos años, ha sido el azul, tío, por muchos años, porque ahora quizá tiro más para el violeta, me gusta más que el azul. Pero bueno, también era la coña de que mi color favorito era el azul y soy daltónico, entonces como que me equivoqué eligiendo color. Es un recinto de lucha de dragones. El centro con el miedo de una tostadora. Ya tiene sentido el nombre. Y el secretismo. Tax. Pero lo pusiste y fue tan... Supongo que sea la marca de una tostadora. Por la T. De esto. No me extraña que los centauros se indignen con los magos. Debe de haber más dragones aquí. Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones. Aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo. Pero con discreción. No puedes permitirte que te detecten. Sí, giro otra vez. Pero si es que vamos a ver. Ahora, tienes un hechizo que es... El sigilo roto. O sea. No, pues es que me ven. A ver, me da mucha rabia estar oculta, estar invisible, pasar delante de uno que no me va a ver. Y me ve. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que te ve, porque si fueras totalmente invisible, estaría rotísimo todo.
Ay, no. Me confundí. ¿Qué cara si no me ves? Cuadrado, petrífico total. Adiós. También te digo, eso no es culpa del sigilo, es culpa de que... ¿De que me confundí? Ah, perdón. Yo voy a ir un segundito al baño. Yo cuando vuelva a estudiar, porque iba a ir ahora. Ay, no, no es que quería ver a ellos, quería... ¿Dónde está? Ya que estamos, pegamos, ¿eh? Que no nos detecten, nos han dicho, pero bueno, yo pego. Mira, tengo una cosa que me sube, ¿ves? Equipo... Creo que aquí tenía unos guantes que ni me subían ni me bajaban. Ah, sí, se me baja. Estos sean los que ni me... Y estos también. Me voy a poner esto. Ah, estos son los que tengo, claro. Qué gilipollas. Aquí tengo este, que este me baja. Aquí tengo... Este que me baja también. Y aquí tengo este que me sube. Así que, miren, y no me queda mal. Así vamos. Y a ver, vamos a quitar todas las marcas de aquí que no me gustan. Tengo talentos nuevos. Sus directos son los únicos que me entretienen mucho. Pues muchas gracias. Tengo un talento disponible. De hechizos tengo cogido muy pocos. Vale, este está muy bien. Hola. Hola. Voy a ir yo al baño un segundito, ¿vale? Ok. Chipi, 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 chipi. Eso es un anime. Hay un manga. Pichi, pichi, pichi. Sí, pero es una canción antigua. ¿Pero es así? No. Sus directos son los únicos que me entretienen mucho. 11.000 likes. Pues gracias, me alegro que te entretenga mucho nuestros directos. Y ya te digo, si en algún momento te quedas con ganas de más, tenemos el canal de YouTube. En el que tenemos no solo los vídeos normales, sino prácticamente todos los directos para subir. Hoy, es verdad, que tenía que subir un TikTok Now. Que hombre, para el CapCut, pues... Me viene bien para los TikTok normales, pero, o sea, lo necesito para los TikTok normales, pero para el TikTok Now no. Caraculo mirando, tío, parezco una... Parezco algo malo, ¿vale? Con el puto TikTok Now de los cojones.
Con la X de taxi, ojo. Tax, bueno, tax realmente es como las tasas. Las tasas de estas de que te hacen pagar rollo los impuestos y tal, así que pues por ahí también podría ser. Es feo llamarte el impuesto, pero oye, es una realidad. Se puede mirar también desde ahí. Y bueno, me acabo de acordar, lo he contado por Twitter. Esta mañana, una de las cosas que he hecho es, preparar miniaturas para los vídeos de YouTube y tal. Y buscando Lecho del Caos en Twitter, me he encontrado con mi cara, ¿sabes? Como, ¿qué cojones? O sea, con un TikTok mío, que si tú pones en Google Lecho del Caos y bajas un poquito en Google Imágenes, sale mi cara, es como la miniatura de un TikTok, y es como que... ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy yo ahí? Y me hizo gracia, ¿verdad? No os voy a engañar, fue como hostia puta. O sea, hasta ese punto ya los buscadores, que incluso si no ponen nada relacionado, pues te sacan, ¿sabes? Como... Mejor que eso sea más visita, cojones. Y estuvo bien. Fue gracioso, fue como por los memes. Total, es que es como yo. ¿Qué cojones hago yo ahí? O sea, me puedo buscar imágenes para miniatura y salgo yo ahí. Como, bueno, pues muy bien. No me sirve esta imagen, también te digo, ¿eh? Me podía enseñar una que me sirviera más. Pues bueno, esta semana, mañana me toca trabajar y ya pues, yo creo que ya en el resto del mes no me llamarán. Hola. Hola. Así que yo creo que ya podemos estar tranquilos para Resident Evil y para todo. Y cuando me pase, ¿ya te buscaste en Google? La verdad es que no, nunca me ha dado por buscarme en Google. Pero hoy te has encontrado en Google sin buscarte. Sí, lo he contado antes, por eso... Ah. Vale, vamos a seguir con esto. Que al final no he ido a seguir. Ya han tenido potrillo, que pasa que la misión se ha actualizado. Ahora mismo me encantaría ser un demigais. ¿Un demigais para qué? Porque se vuelven invisibles totales cuando tienen. Y eso, al final no he ido a seguir, al final me los he cargado todos. Los que estaban por medio. Porque sin que les he pegado. Ya te he escuchado diciendo, pero si no le quiero pegar, y como, ¿a qué voy a pegar? ¿Te quedas una puerta? ¿Una caja? ¿Has oído esos duendes? Randrock y los cultivos deben de estar conchavados. Poppy, algo pasa atrás de ti. ¿Qué está pasando ahí abajo? Lo están torturando, están haciendo crisis. Se está resistiendo un montón. Pues poco habrá podido hacer. Encadenada como está. ¿Ponemos la balanza a su favor? ¿Y qué pasó con lo de Minecraft? No lo hemos ni mirado, porque es que... Ya te digo, tampoco vamos a hacer un gasto así fuerte en videojuegos. Mira, el enemigo de dragón. Parece de un ébrido. No podemos dejarlo aquí. Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él. Tampoco vamos a hacer un gasto fuerte en videojuegos, viendo que a lo mejor en septiembre nos tenemos que mudar. Queremos ahorrar el máximo dinero posible. Sí. Y si... Vaya, tiene pinta que el último desembolso de dinero fuerte fue comprar Resident Evil 4 Remake y pagar el plus que se me caduca la semana que viene. Bueno, y lo de... Sí que podemos ir a Granada al final. Ah, pero eso sí. A ver. Al final...
eso es que para mí ni siquiera es un gasto de videojuego, ¿sabes? Es un rollo país. No, claro, gasto fuerte, digo. Sí, pero he dicho gasto fuerte de videojuegos. Ya, ya. El de videojuegos, lo obvio. Esto supongo que me lo llevaré yo al criadero, ¿no? Muy bien, tengo el cuerpo. Ya estás, el factor sorpresa. O realmente eso es ilegal, ¿no? Pues aprovechémoslos. No sé, le estás robando unos furtivos. Los furtivos roban cosas ilegales. Rebello. A ver, sí. Va a estar contestado todo a ti misma pensando un poco. Pero cuidar, en esa época, cuidar dragones era ilegal. A mí me salió la demo gratis. Del Resident, claro, porque la demo gratis. Del Minecraft también te digo, no tengo ni idea. ¿Qué tengo que usar en este momento? Sí. Vale, ¿cuál es? Este, ¿no? También tiene que usar mandrágora contra el enemigo. Vale, ¿y tengo mandrágora? Una. Y lanzar a los enemigos con repulso. Espérate. ¿Y ya gana un trofeo? ¿De pulso cuál es? Este, ¿no? ¿Te gusta que haga los gestos para...? Sí, sí. Tras un ataque, tras su ataque explosivo. No sé cómo es eso. Es un error porque estaría bien el juego. Sí, ya. El juego es de pago, sí. Pero vaya, como me gusta decir, bueno, como solemos decir, aprovecha el bug. Joder, como suena el truco. Muerte en medio. 12.000 likes, ¿aún no? Ojo, 12.000 likes. Ha llegado el ejecutor furtivo ese que necesitas para el... ¿Este? No. ¿Se ha rastreado? Pues este lo voy a hacer un curso. ¿Cuál es? El de la derecha. Y acaba de hacer... Izquierda, acaba de hacer el ataque furtivo. El ataque de fuego. ¡Cúrate! No lo puedo curar. ¡Triángulo! ¿Cómo se curaba? ¡Abajo! Si es que estaba dando y no me hacía nada. Ay, no quería hacer eso. Bueno, ya. ¿Espabila tú? No tenemos tiempo. Tenemos que liberarla ya antes de que vengan más. ¿Esto es con el pulso? O con acción. Voy a probar con The Pulse. No. Esto parece mala idea. Supongo que lo averiguaremos. Mortífagos, parece por las máscaras, ¿no? Por es como los no mortífagos todavía. Primitivos. No le peguéis a... Echar una llamarada.
Casualidad que nos sepamos proteger. Sí, sí, oye. Y que nadie más haya dado por protegerse. Su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección. No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. Como el dragón que liberamos se fue volando, ¿podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos, pero creo que no deberíamos quedárnoslo. No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo. Coño, tengo un mundo para meter animales. ¿Lo meto ahí? ¿No? No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro y ya arreglaremos esto luego. Por cierto, hoy es el día de los brillos de Hufflepuff, sí, como a nadie le importa. Te lo iba a decir, mañana es el de... Es justo lo que somos ahora. Ten cuidado, ¿de acuerdo? ¿Cómo defender a tu brazo en el castillo? Sí, hay nombres de trofeo que están muy... Ay. Muy bien pensados. Fuego y maldad. Vale. Y vamos a ir a ver lo que han chiscado estos. Esto es Potrillo de los no muertos. No, esto es el mapa. Lo decía por si te querías marcar. Nada, si hubieras directo. Respeto a Hufflepuff. A ver, hoy es el día del orgullo de Hufflepuff, no le importa nada. Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación. Cuando realice las tareas necesarias, que sin duda le resultarán útiles para terminar la guía de campo, venga a mi clase. Después podremos hablar de su progreso a lo largo del trimestre. Bebecito, es un bebé. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues bueno, poner a otro a joder y ya está. No, pero para esa misión tengo que hacer algo de... Hablar con el elfo. Vale, ¿a quién ponemos? ¿Al escarbato o al hipogrifo? Los tienes que poner a todos. Sí, sí, pero decidme uno y pongo. Venga, al escarbato. ¿Dónde está? Míralo. Panza arriba. Que te has divertido chiscando, ¿eh? ¿Y los de abajo ya habrán terminado? Acércate. Vamos a mirar. Pues si tenía una escalera para bajar adelante. Pero aquí tengo la puerta justo. Ah, no, si es aquí. Ahí solo tenía dos hembras. Ah, sí, es verdad. Me confundí. De hecho, he dicho abajo diciéndolo bien y después. Y después ha seguido por arriba y es como. ¿No? Vale, pues ya tiene la cría de Pumpkin, la he visto por ahí. Aquí solo tengo esto. ¿Y qué más animales tengo aquí? Ahí. Me confundo. ¿Tiene? Este tendría que buscar un macho. Y de eso un macho. Monclaff y Jogger. No. Una si le das a L1 te aparece adelante. Da vuelta. Como una peonza. Que gana, en verdad.
Está para meterle un patadón a ver si lo embarca, ¿eh? No, hombre. Y tengo que hablar con Dick. Yo creo que siendo tan chiquito le pego una patada buena y lo mando con el Diego. ¿Me recuerdas qué debo hacer con los Thestrals, Dick? Hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral. Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso. Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto. ¿Ya está? Es que igual tienes que hablarlo mientras están... Pues no. Es en el otro. Es en este. Sí. Que había pasado de largo. Otra vez a chisca. Ah, claro, ahora mismo ahora no puede. Ahora mismo no puede. ¿Pero puede interactuar y tener este? A ver, míralo. Ah, puedes invocar a otro, ya está. Es que el tema es, ¿me cabe? Coño, mira esa playa ahí atrás. Vale, vamos a crear otro aquí. Que es con esto. 14.000 likes. En nada tiene, ¿eh? Aquí con su intimidad y todo. Vale, habla con Dick. Voy. Era un macho. Si me sale una hembra, formo aquí un criadero interesante. Un poco sí, ¿eh? O si no, mira, salte y activa la misión. Ah, limpia y alimenta la cría de Tetral. Es que por eso te dicen que activas la misión. Por lo que tenías que hacer. Eso era con... Con el cepillo. Con el cepillo y con... Porque alimentada ya está alimentada. A ver, vamos a buscarla. Vale. Y ahora es... El cepillo que es este. Cuidado a la crucia. Recoge el pelo. Debería contarle a Dick lo del Thestral recién nacido. Pues nada, vamos a tener otro bebé de gratis. No pasa nada. Lo puedo soltar en su hábitat si me hace falta. Sí. Es maravilloso tener más Thestrals en nuestro mundo. ¡Qué animales tan incomprendidos! Siento que ambos podamos ver a los Thestrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Por qué es culpa tuya? Hace años el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El fénix era el animal más hermoso que había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara. Ahora lleva cuadro. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. Qué historia tan horrible. Lo siento mucho. Dick solo le había contado la historia a la profesora Weasley y ahora a ti. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó. Sí, porque lo que es trabajar, trabaja poco, ¿eh? Sí, la verdad. Está ahí de chill, siempre. ¿Leyendo? Tú matas a buscar cosas y te manda cosas, las haces.
Y cuando uno te está mandando algo, está ahí leyendo. Vale, tengo ahora mismo la tarea esta, que es recoger una página de campo que hay en un libro de transformación en la biblioteca y la de las lunas. Vamos a esto, ¿no? Sí. De hecho, voy a ir andando por si me dice... Parece que aquí hay una luna. ¿Ves? Entonces mira las que te quedan en el castillo. Vale. O las que no te quedan en el castillo. ¿Por qué no puedo andar? Ah. Mira, Pips. Ah, por cierto, hay una cosa importante que se me ha olvidado decir. ¿Qué? En el Discord he creado ya el chat, ¿vale? De texto de el club de lectura de Harry Potter. ¿Este ya le he hecho eso? Ese no es para hacerle eso. Ah. ¿Qué quiere decir eso? A mi madre le gustaría hablar conmigo. Que en breve lo empezaremos. Creo que andamos tramando, o de parte al menos. Creo que si vienes conmigo quizá no sea tan dura. ¿Podemos vernos en las tres escobas? Quizá ya sea seguro ahora que hemos rescatado a la dragona del centro con la cuerpo. Yo creo que lo vamos a empezar ya después de Resident Evil 4. Porque ahora con el Resident Evil 4, a los vídeos de YouTube tal cual, no me voy a poner a leer. De hecho, creo que mi vida se va a resumir en... Vive algo por la mañana, directo por la tarde de este, prepara los vídeos de YouTube... Y otra cosa. Otra meta. Venga, ahora los 20. ¿Por qué no me anda por aquí? A mí. ¡Rebelio! Y eso, que si os pasáis por el Discord, el canal ya está creado. Es por aquí, ¿no? Muy buenas, Adán. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tengo que subir por la escalera de caracol? Creo que sí. Bien, nosotros bien, dándole un ratito al juego al Legacy y aprovechando que esta semana... Uf, el viernes se viene fuerte, ¿eh? El viernes se viene fuerte esta semana. Iba a decir, mira, un gato para acá dice es un elfo. El libro que la profesora Weasley me ha pedido que busque debería estar por aquí. ¿Y cómo lo encuentro? A ver, igual tienes que seguir los puntos naranjas del mapa. Amarillo, ya. ¿Buscas el libro Transformación Nivel Intermedio? La profesora Weasley me ha pedido consultar ese libro. ¿Me lo dejas? ¿Ah, sí? Mira la Ravenclaw. ¿El libro si me entretienes respondiendo a algunas preguntas de mi prueba? ¿Una prueba? Hay quien llama trivial al juego de conocer. Ya me duele el dedo, no hace falta. A ver, falta no hace, pero si te da solución intentando. Una pequeña prueba, solo por gusto. Gracias. Centrada en el saber del mundo mágico. A la venga. Nadie más quiere intentar. La regla incluso, así no te pregunta. Todos venga. Dicen que ya tienen bastante con las tareas de clase. Porque es muy lista. No tiene nadie a quien preguntarle. No tengo conocimiento como lo hago yo. Pero a ti veo que te interesa. Empezaré con mis preguntas más fáciles. Pues de tu casa. Ya. Si es la única forma de que me des el libro, hagámoslo de una vez. ¡Fantástico! Te daré el libro tras unas pocas preguntas. Comencemos. Antes de la invención del Snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? El Snitch dorado. ¡Correcto! El Snidget fue incorporado al Quidditch en 1269 por un mago llamado Barberus Bragg. Por desgracia, se cree extinto. Siguiente pregunta. ¿Qué poción suele denominarse suerte líquida? Quiero ver si apruebo todo, ¿vale? Félix Felicis. Si apruebo todo. Bien hecho. Dado que vale. Quien lo toma tiene suerte de forma temporal, la Félix Felicis es una sustancia prohibida la otra te en la las sabías, competiciones. ¿Tú? Sí. ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? Las reliquias de la muerte. Correcto. Según Videl el Bardo, las reliquias de la muerte son la flecha de Saúco, la piedra de la resurrección. Perdón, también he visto la película y ya no sé también. Te deberías leer los cuentos. ¿Qué prueba de Quidditch es más grande?
Quaffle. Eso es. Cuando haya dudado, ¿eh? Sí. Haya dudado. De los tres aros en un partido de Quidditch, su equipo recibe 10 puntos. ¿Verdadero o falso? ¿La poción multijugos permite cambiar de especie? Falso. Correcto. Aunque la poción multijugos... Bueno, Hermione igual no tomó la hueá con eso. Como la ha dado la raza, no sirve para cambiar de especie. Bueno, supongo que ya ha sido suficiente. Volveré a poner el libro en el pedestal. Si te interesa poner a prueba tus conocimientos, puedo hacerte muchas más preguntas. Se acabaron las preguntas sencillas. A partir de ahora, serán difíciles. Dale, venga. Yo creo que esto no lo hizo nadie. ¿Qué órgano es el antecesor inmediato del Ministerio de Magia? La Confederación Internacional de Magos. Incorrecto. Vale. Oh. Consejo de Magos. El Consejo de Magos fue disuelto en 1707 tras la creación del Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, que precisaba de una organización más estructurada para su aplicación. ¿Qué raza de dragón es la más pequeña? El Vipertooth peruano. ¡Genial! ¿Por qué? ¿Porque es peruano? ¿Eso es racismo? Es la raza más pequeña, no joda. Una media de 4,5 metros de longitud. Es la más pero coño, lo he dicho porque la gente venenosos. De la Tansu es el más bajito. ¿Quién fundó el pre? Ramón Llull. Ramón Llull, por favor, que sea Ramón Llull. Quincy Hope. No, la respuesta era Hengist de Woodcroft. Se cree que Hengist tenía su hogar en la posada Las Tres Escobas. El siempre detrás fue creado accidentalmente cruzando un ghoul con qué otra criatura mágica. Yo diría un Demigais. Una Runespore. Incorrecto. La respuesta era Demigais. Aunque el siempre detrás tiene el poder de la invisibilidad, quienes lo han visto lo describen como un mono alto y delgado con pelo plateado. ¿Qué hechizo es el único conocido contra un Lethifol? El maleficio de rechazo. La respuesta era encantamiento. Vaya, por Dios. El único super. Pero niña, ¿tú cuántos años tienes? ¿80 para saber todo esto, coño? Llamado Flavius Belby, que estaba de vacaciones en Papúa Nueva Guinea. ¿Quién publicó la ley sobre transformaciones elementales? Laverin de Mont. Evangeline sí. Orpington. Incorrecto. La respuesta que buscaba era Gump. Una de las principales excepciones de la ley de Gump es que no puede invocarse comida, aunque sí puede convocarse. ¿Qué significa el lema de Hogwarts? Nunca hagas cosquillas a un dragón dormido. Correcto. En latín, 16 calaifos, muchas gracias, Pax. Draco Dormiens. Luego trabajas, estás haciendo. ¿Qué criatura mágica likes. Es la única conocida que pone huevos por la boca? Piccolo. El Aswinder. Incorrecto. La respuesta correcta era Runespor. De acuerdo con los hablantes de Barsel, cada una de las cabezas del Runespore tiene una función distinta. La izquierda planifica, la central sueña y la derecha critica. ¿Dónde se encuentra el colegio Ilvermorny de magia y hechicería? En los Pirineos. En la selva amazónica. No, Ilvermorny se encuentra en el monte Greylock. Esta escuela estadounidense fue fundada en el siglo XVII por Isolde Sir y James Stewart. Pues no sabes tanto para ser un personaje medio lindo. El conocido en la comunidad mágica es... La Amortentia. Respuesta correcta. La Amortentia huele diferente para cada persona, según lo que atraiga a cada cual. Como los libros polvorientos o... ¿Te interesa pasar a la siguiente ronda? Sí. Son las preguntas más difíciles. ¿Cuál es su juego favorito? Antes de seguir. The Last of Us 2. Vale, para ti es The Last of Us 2. Para mí es, no te sé decir. Porque tengo muchos juegos favoritos. Pero tienes que decir uno. En este momento. Muchos juegos favoritos. Actualmente. Me gusta mucho The Last of Us 2. Me gusta mucho Final Fantasy 13. Aunque mucha gente dice que el peor es una puta mierda. Me gusta mucho Persona 5, me gusta mucho Pokémon Cristal. Pero solo puedes elegir uno, y tiene que ser uno. Uno. Yo The Last of Us 2 por varios motivos. Me gusta mucho Dragon Quest 8. Bueno, tú vas diciendo tus motivos ya. No iba a decir motivo. Me he escapado de darme tiempo a pensar.
Si quieres le voy dando a esto y tú piensas, y cuando acabe la ronda de preguntas... Me gusta mucho Resident Evil 2 Remake. Voy a decir Pokémon Cristal. Parece un Pokémon, casi una sala así súper tocha. En mi vida y ya está. Pegaré la esquina de este gato que se está cayendo. Pero os hago un spoiler, si mañana me hacéis la misma pregunta, os contestaré una cosa totalmente distinta. Ponme a prueba. ¡Maravilloso! Admiro tanta sed de conocimiento. ¿Emmerich el malo murió en un duelo contra quién? Beatrix Bloxham. Incorrecto. La respuesta era Egbert el Atroz. Emmerich adquirió notoriedad por aterrorizar a los pueblos del sur de Inglaterra durante la Edad Media, cuando era el maestro de la varita de saúco. Si un cazador mantiene la mano en el cuáfel al atravesar el aro, ¿qué falta comete? Joder, menos nombrecito. Haversacking. Eso es. Bloodshin es ir a chocar intencionadamente contra un jugador. Es tú quien bueno, es y el tuyo, Dax, ¿cuál es tu juego favorito? Al guardián del otro equipo, lejos aquí de nosotros contestamos, pero también puede contestar esa pregunta. No, y el que quiera puede echar. Bueno, y el que quiera, y Adán, por ejemplo, Melende, Dante. Podéis contestar. La mordedura de mamá. ¿Qué causa? Orejas peludas. No, la respuesta era mala suerte. Bueno, la otra era más graciosa. En el litoral europeo, los efectos de la picadura de un malaclaw pueden durar hasta una semana. ¿Qué planta excreta jugo fétido? Está fácil, creo. Uf, no. Mimbulus mimbeltonia. Correcto. La planta Mimbulus Mimbulus. Call of Duty y Minecraft. Has dicho dos. Como mecanismo de no pasa nada. Has dicho dos. No pasa tienes que decir uno. No pasa nada. A mí no me han dejado decir varios. Tienes que decir uno. No se ponga usted así. No sea rencoroso. La poción pimentónica. Evoluciona a partir de un mes. Basil. Basil es el nombre de buena gente. Incorrecto. La respuesta era Linfred de Stinchcomb. Siglos más tarde, Glover Hipworth ampliaría Call el mapa de Linfred. Hay que ver, a mí más de me has hecho elegir uno de entre en 40. Pues ahora no me digas dos opciones. ¡Oh, favorito! Pero el que te ha obligado a elegir uno soy yo. En el mago y el cazo saltarín, ¿qué deja el anciano mago para su hijo en el cazo? Lo peor es que este lo he leído. Un cazo más pequeño. Su varita. Incorrecto. La respuesta era una sola zapatilla. ¿Por qué? La historia la inventó Videl el Bardo, pero hay varias versiones. No desvelaré para qué era la zapatilla, por si no lo sé. A mí la que considera, te llamas gilipollas y encima no haces spoiler. ¿Sabes cómo? La región del mundo es Snallygaster. La América del Norte. Las tierras altas de Escocia. No, la respuesta era Norteamérica. Este animal, en parte pájaro y en parte reptil, es un pariente lejano del okami y tiene colmillos dentados y una piel a prueba de balas. ¿Quién es el caballero Magel que aparece en la fuente de la ¿Pero cómo saben que es a prueba de balas si en esa época no hay balas? ¿Cómo es el caballero? Si es en 1800 no hay balas. ¿Cómo sabéis que es a prueba de balas? No, la respuesta era ser Desventura. Las tres brujas de la historia se llaman Asha, Alcida y Amata. Me encantan las historias con final inesperado. ¿Con qué otro nombre se conoce al kelpi más grande del mundo? ¿Cuál te llamamos? Monstruo del lago Ness. Monstruo del lago Ness. Correcto. La oficina de desinformación ha trabajado diligentemente para desacreditar cualquier prueba que hayan obtenido los magos sobre la existencia del kelpi. ¿Quién fue el primer ministro de magia? ¿Juego favorito? El teto. ¿Hombre? Eso será... Es el rey del siempre visto. No. El primer ministro fue Ulic Gam. Dime de qué presume y diré de qué carece. Fue la fundación del Departamento de Seguridad Mágica, que prohibió las 1800 si había balas. Has respondido a todas mis preguntas. ¿Seguro? Ah, es bueno. Tú estabas allí estudiante que para comprobar si había o no había balas. Puede que no hayas acertado muchas, no lo sé. Pero seguro que has aprendido cosas. Gracias por haber participado. No voy a hablar de ahora, pero sí polvo ni pistola. Me lo he pasado muy bien. Sí, yo creo que sí. Y a ver, ¿dónde está el libro? La petada esa al coñazo que te ha dado por un puto libro, ¿eh? Debería ir a transformaciones. Vamos a ir a transformaciones. Pero en polvo flu. Eso es... Ah, estoy cerca, ¿no? Sí, está al lado. Pero si no sigue las líneas de puntito. A ver, estoy saliendo.
Que más da que baje por uno que baje por otro. ¿Estás más? Porque está más lejos. Ahora estoy más cerca de la puerta. Está más cerca de la otra puerta. ¿Cómo que otra puerta? Hay dos puertas. Bueno. ¿Merece la pena Hogwarts Legacy? A ver, Adán. Esta es una pregunta que nos han hecho bastantes veces. Y yo te voy a contestar. Para mí sí. Lo mismo que a todo el mundo. Si eres muy fan de Harry Potter, te va a flipar. Porque es un juego pensado para los que son muy fan de Harry Potter. ¡Ojo! Muchas gracias por esa raid. Rider 259. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá andabais jugando, vamos a hacer una promoción, ¿no? Y eso. Pero, si no eres muy fan de Harry Potter, yo la verdad es que si lo dejas pasar un poquito, tampoco pasaría nada. ¿A qué estabas jugando? A Hogwarts Legacy Rebellion. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ahí el directito? El puto. Ay, gracias por el follow, Daniel. Daniela XSG. Cálmense. Muchas gracias. El Tax no. O sea, yo no juego nunca a la ISO. Así que no te puedo decir si me gusta o no me gusta. Yo, a ver, tampoco. Estamos en directo también en TikTok. Por si veis que a lo mejor contestamos una persona y no veía el comentario, pues. No, no os preocupéis. El potencial que alberga. Tranquilito, ¿por dónde vais? Gracias por el follow en TikTok, Coquito. Brujas y magos magníficos en todos. Aunque puede que haya perdido vista. Todos saben qué hacer. No es esquizofrénica. Por ahora no. No. Por ahora no. Aunque no descarto algún día, no sé, que me pregunten por qué tal mi desayuno, que estoy contestando a un... O sea, que en el trabajo me pregunten qué tal el desayuno y conteste cualquier otra cosa que no sea con eso. Y gracias por el follow, los Rider 259. Cada vez que alguien nos sigue me da un micrófono. Lo sé, por eso tú me dijiste que de cambiar la alerta yo te dije no. De no, bajarle el volumen. Es perfecta. Es perfecta tal como está. Hechizante. Creo que has conseguido todos los hechizos ya. ¿Sí? No. Sí. Es que las maldiciones no cuentan para ese trofeo. Ah, vale. Quería hablar de mis progresos en lo que va de curso, profesora. Sí. Oye, parece pues, que no ha tenido problemas para ponerse todos los hechizos. Ni para destacar en clase este año, sinceramente. Me alegra saberlo, aunque no creo que hiciera falta tanta tarea adicional. Yo estoy segura de que no le habría ido tan bien sin ellas. Qué guapa. Parece que tu personaje me recuerda a Luna. Es el objetivo, creo. Brinda la guía de campo. Por supuesto, la guía no es... Porque creo que es tu personaje favorito. He oído que elabora una poción Edurus impresionante. Espero que no la necesite en un futuro cercano, pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta. Gracias, profesora. Diré que, viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares, me impresiona especialmente todo lo que ha logrado. La extensa conversación que mantuvo con el señor Ollivander tras obtener su varita o el subsiguiente registro de la lechucería tienen algo que ver con el profesor Fig. Te digo la verdad o le miento. Venga, los Raiders, gracias por la raid y que vaya bien lo que las cositas que tienen que hacer y menudo de moto de Totoro. Ojo, ojito, qué guapo. Vale, Dan, que vaya bien el paseito con el perro. Ya ves. Admiro su afición por aprender, pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo. El curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los timo. Cuando llegue el momento, haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse. Hasta entonces, bien hecho. Puede irse. ¿Alguna vez tuvieron una experiencia paranormal? Pregunta el Tax en TikTok. Muchas. Es un tema eso. Es un tema, muchas y varias. ¿Cuál es el que he conseguido? Gracias por el me gusta en el directo, Coquito. Este, ¿no? Sí, ese es ya el último. Y abajo yo siempre tengo uno de fuego, me voy a poner bombarda. ¿Te ha gustado bombarda, no? Sí. Desde nuestra visita a Felcroft, he caído en la cuenta de algo sobre el tríptico.
Quedemos en el mirador, justo al norte del bosque prohibido. Vamos a ir a hacer esta porque me molan las misiones de Sebastián. Mi plan con el yelmo fracasó, pero tengo otra idea. Creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Reúnete conmigo allí y trae a alguien que hable duendigonza. ¿Y quién habla duendigonza? Me voy a poner la de... La de Sebastián, ¿no? La de Sebastián. Porque aquí tengo que encontrar a alguien que hable... Literalmente te lo dice... A ver, ¿cuál es la de Sebastián? ¿Las sombras de la mina? Sí. 18.000 kites. ¿Habéis completado ya el juego? Yo, fuera de directo... ¿Este me da una misión o es solo hablar con él? Es solo hablar con él, creo. Yo fuera de directo lo he hecho a platino. Ya, o sea, he hecho todo lo que se puede hacer en el juego y tal. Pero en lo que es en directo, no. Y Andrea, pues, no sabe cómo acaba el juego, no sabe el final y tal. Así que eso. Yo particularmente sí, pero en directo no. Tampoco nos queda mucho, creo. Vamos a ver dónde es. Es en Hogsmeade. Mundo. Es el mundo. El mundo. Vale, vamos a volar aquí. No, a volar. Polvo flu. Sí, te he entendido. También entendí. El tepe. Voy a ir andando. Por si me encuentro algo interesante que esto se acerca. Ahí tienes un cofre de colección. Voy a ver si lo puedo abrir. ¿Cómo es que no he abierto yo esto? ¡Ay! Ese también más. Gracias por los 3 GG, Coquito. ¿Qué son los 3 GG? Según ustedes, ¿cuál es el mejor hechizo del juego? A ver que lo vea. A ver, ¿hechizo cuenta las maldiciones o no? Para mí sí. Y yo te digo una cosa. Bombarda. Las maldiciones están muy rotas. Todas las maldiciones están rotísimas. Sin contar las maldiciones, bombarda. Ahora, si quieres hacerte una... un personaje que no aprenda maleficio, quizá el flipendo. También el flipendo está guapo. Porque es que aparte de flipendo. O sea, aparte de hacer daño, lo puedes poner a la vuelta y se quedan como... Pero el que mola es el flipendo cuando ya le has metido lo de la maldición. Claro, pero es que ya entra maldiciones. Cuando ya lo has chetado. A mí me gusta bombarda, la verdad. Que hace boom, ya está aquí la guerra. De hecho, esas no revientan. Siempre está bien hacer de esto, ¿eh? Sí. Tengo sí. Más del que necesito. Te lo vas a encontrar por 200.000 en sitio. Ya estoy llegando. Me gusta mucho cómo se ilumina cuando hago rebelde. Coño, estoy en un cementerio, ¿eh? Venga, a dormir en una lápida. Anne está enterrando. Qué turbio. Debo encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin, por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla. Necesito tu ayuda. Búscame en Feltroft, cerca de las catacumbas. ¿Por qué me está contando esto si ya me ha contado? Porque es otra misión. He venido lo antes posible. He estado tan distraído con el scriptorium y el libro de Slytherin que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrock. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Joder, vamos a intentar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esta runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. De hecho, pelear sería más Gryffindor que... Sigo. ¿Cómo que me sigues a mí? Yo te sigo a ti, ¿no? ¿Juega algún otro juego aparte de este? Pues mira, sí. En directo
jugamos a Hogwarts Legacy, Dark Souls 2, que es el que voy a jugar yo mañana. Y en TikTok, este fin de semana voy a estar jugando al Resident Evil 4 Remake. Y ya lo que no es TikTok, pues jugamos mucho a Fortnite, Fall Guys. Que no lo jugamos en TikTok porque yo juego en PC. Claro. Entonces igual es demasiado para el PC, los directos. A ver. A ver, que alguna vez lo ha tirado. Pero igual lo ha tirado a una calidad inferior a la que querríamos, o a la que querría en el tema de hacer varios directos. Entonces prefiero hacer un único directo y que vaya bien. Hacer varios directos y que no vaya muy bien. Hay un enemigo más, pero creo que viene. Vaya, en Twitch hacemos directos menos los sábados, todos los días. No, menos los domingos, todos los días. Menos esta semana, porque es especial, que sale Resident Evil 4 Remake. Y a ese hay que jugar, pero a ese lo quiero jugar muchísimo. Ah, que no me cabe más que si es herborizante, me da pena. Ah, esto también tiene poción herborizante, vale, vale. Los seguidores de Ranrock se merecen lo mismo. Bien hecho. ¡Rebelio! Me sale de hace varios días y siempre lo he visto con este juego, por eso pregunto. Pues mira, el sábado estuvimos jugando al Hitman. Sí, cierto. El sábado lo hicimos también. La cosa marcha bien. El viernes lo hicimos en Fortnite, pero solo. O sea, lo hicimos de Fortnite, pero solo en Twitch. Podríamos abrirnos paso luchando. Y el jueves no hicimos directo. El algoritmo de TikTok es curioso, porque igual, como a ti te interesa o te salen muchos vídeos de Hogwarts Legacy, te enseña solo cuando hacemos directo de ese juego. Ni idea. Es como suele funcionar. Canta contra el suelo mientras salta. ¿Eso cómo se hace? Descendo. Descendo, ¿y eso cuál es? Este. Gracias. Pero lo tienes que pillar saltando. Sí, sí. Eso yo no lo hacía, era muy complicado. Me hace gracia porque acaba de unirse al directo a Defesio Granger. Me parece el mejor nombre que he visto en un mundo mágico. Tomando una poción. Ya, la vi. Eso ha sido relativamente divertido. Vamos a saquear un poco todo esto. ¿Qué nos diferencia realmente de los saqueadores? Para, que por ahí tenemos un cofre de colección. Sí, estoy saqueando todo. ¿Qué nos diferencia de los saqueadores? Pues que los saqueadores saquean, roban. ¿Y yo? A la gente. Tú robas a los malos. Vale, ya veo. Debería de... Se rumorea que esta mina se cerró hace tiempo debido a una plaga de arañas. ¡Qué bien! Nada que no haya qué visto bien, antes. Atacar arañas, lo que más me gusta. ¿Ya ha llegado? Perfecto, bienvenido de nuevo al directo, Adam. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el paseo? Eres Robin Hood, es la definición básica. Sí, o sea, tú básicamente eres Robin Hood. Solo que en vez de dar solo a los pobres, te lo que has tú y lo haces millonario. Voy a mirar que creo que tengo cosas de colección. Otra meta. ¿Por cuál íbamos ya, Tax? ¿Dónde no, te había dejado en 20? No, desafíos.
Sí. Mira, de San Patricio, parece. Vamos a ver lo que me han dado. Sería un golpe, pero estaría bueno, entonces no pasa nada, si está bien. Vaya, a veces es normal que los perros subir paseando y eso pues se den golpes. Sí, a veces sí. ¿Es este el que creo que sí, la túnica este de gala de Howard. Joder. Es feilla, sí. Es feilla. ¿Era este que tenía? El de arriba. Este es que ya no me voy a cambiar, simplemente lo estaba mirando. 20k. Bueno, pues ponte. Sube a 25. Y aquí he conseguido este. Un poco. Me gusta este, es moradito. Me lo voy a dejar. Y después tengo accesorios para la cabeza que me bajan. Y me gusta el que tengo puesto. Así que. 20k en TikTok, sí, sí. ¿En TikTok cuántos son? Ahora mismo 3. Es que el Tax lleva todo el directo pidiéndome metas de likes en TikTok. Y es como, bueno, pues ya que los pide, pues. 20k de likes que estamos hablando. Le empiezo a dar si se entretiene y tal. O sea, me han dicho que se entretiene con el directo y tal. Pues si les quieres dar, adelante. Yo pero, no voy a ser el que diga que no. Si en algún momento dices, mira, quiero dejar de darle a la pantalla, no, y disfrutar el directo, no, no es una obligación, ¿vale? Para bien o para mal. A ver si llegamos a 10k primero. Según el Tax vamos por 20, ¿eh? Eso es fácil, métete en mi móvil y lo compruebas. ¿Cómo va? No, si es que a ver, tampoco. Tampoco pasa nada. De hecho, no sé ni para decirlo en los likes. Yo tampoco, no voy a engañar. Estamos chiquitos en TikTok. O sea, es como. Yo TikTok manejo entre cero y nada. Ah, esto no es de los que. Esto, o sea. Malva dulce, toma. Gracias. A mí me salen 20k. Ya te digo que no es problema. Con bombarda no se quema esto. Tengo que hacer. Con frío. Bombarda explota, con frío quema. Vale. Y llevo saltando. Yo entiendo. Creo que sí. ¡Pum! Hoy os gusta por el tema de no hacer un sprint. ¡Pum! ¿Ahora mejor? Ahora mejor, sí. Y por aquí. Vale. ¿Qué hay abajo? Una caída bastante interesante. Vamos a intentar no caernos. Parece Atreus saltando. No veo ningún duende. Sí, un poco, ¿eh? Ni las arañas sí los quieren comer. Sí, al final. A ver, son cosas que. Que sí, es que a veces el tema de TikTok, móviles y tal, pues. Tenga unos fallos que no veas. Vale, yo muchas veces me doy cuenta que no notifica directo, no. No ya TikTok, sino Twitch, incluso los móviles. Así que nada, a ver, tampoco. Ya os digo, no es un problema que tenga más o menos like. Claro. Que nada, pues. Lo importante es que estoy aquí, que estoy disfrutando del directo y que os esté gustando. ¿Y qué? Si lo queréis ver desde el principio toda la historia, vamos a subir a YouTube. Es verdad, mañana a las 3 de la tarde, capítulo 1 de Hogwarts Legacy. El primer directo lo subí entero, 4 horitas, bien rico, en nuestro canal de YouTube, pero te va a salir una cosa. Que queremos ver si conseguimos los 1000 suscriptores y las horas de visualización. Creo que aquí hay algo que. Me voy a tener que volver a poner el de pegar fuego. Mañana que van a hacer el directo, mañana toca Dark Souls 2 en directo. Esa cornisa está muy alta. ¿Alguna idea? Con Fringo. Mañana a las 5, tanto en TikTok como en Twitch, directo de Dark Souls 2. A ver, ¿a qué cornisa tengo que ir allí? No. No, no, a ver, aquí no tienes que hacer nada. Vale. Aquí tienes que entrar, coger eso y ya está. Tienes que ir a la que te está señalando. Vale, pues hay aquí una caja bien hermosa que se puede mover. Vamos a ponernos.
¿Cuál era el combo en el que hacía yo Wingardium Leviosa? Levioso y Accio. Vale, Levioso y... Ah, no, al revés, pero... ¿Soy andaluce? Sí. Bueno, yo adoptivo. Bueno, yo de Fuengirola. Del mismo pueblo que yo, Juan. Ella es catalana. Catalana. Zaragozana. Sí. No. Sí, sí. Maña. Catalana, maña. Leonesa. Andaluza. Una mezcla de todo. Toma. Aplastante. Debería haber pensado en imponer. Saludos de Sevilla, ojo, grande. Andaluz es power siempre. Menos para Paula Bono. A Paula Bono, sí, entiende. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Voy a investigar por aquí. Que ya ha pedido perdón, pero es que la forma de pedir perdón me ha hecho gracia. Que es como, pido perdón por si no me habéis entendido, pero yo no quería decir eso. Entonces, ¿qué querías decir? Ha visto que le sube, casi se le cae el mando, a ver. Y que no me iba lo de darle al centro. Ay, ¡hostia, mira! ¿Tú lo sabías? Mira. Mírame la mano. No. ¡Qué guapo! Eso no lo sabía. Que con el panel táctil se mueve la mierda esta como si fuese un ratón. A mí lo que me hizo gracia del tema es que de repente... digo yo, esta muchacha. Anda. Esta muchacha me suena de algo y no sé de qué. Esta muchacha me suena de algo y no sé de qué. Te puede sonar de dos cosas. Y de repente me dice ella, estuvo lo de la Queen's League. Lo de la claro. Queen's League. Y es como. Va a estar en la Queen's League. Ah. Y también estuvo lo de Disaster Chef. Sí, pero lo de Disaster Chef eran demasiada gente. Sé que fue la que ganó con Weber. Claro, es que además fue la que ganó. Pero hubo demasiada gente. Yo estaba demasiado atento a ellos, Juan y Ale el capo. Y a Jagger. Y a los Jagger. Que ahí, como eran tantos, no... Hostia. Estaba asustado. Es que me acuerdo de las arañas de Minecraft. Estas de... Del Minecraft extremo de A1. Hostia, que aparece otra. ¿Qué es esto? Aracnofobia 100%. Bueno, A mí me la pena andar. Si quieres jugar este juego. Bueno, ánimo con la aracnofobia. Porque uno de los enemigos principales del juego son las arañas. Sí. Y bastante tochas las arañas. Nos estamos ocupando de ello. De hecho, estamos entrando a un sitio que está devastado de arañas. Seguro. A ver, por aquí hay un cofre. Casi han declarado la guerra. Ay, claro, vale, espera. Pues yo mil. Pues ya os digo. Esto tomarlo friendly como advertencia amistosa. Vais a tener arañas para parar un camión. En este juego. Me voy a asustar mucho. No lo sé, a lo mejor después. Al final te acostumbras. Es que ya te digo, no tengo ni idea. Supongo que al final te acostumbrarás. Pero arañas hay unas cuantas, ¿eh? Bueno, si tú no te has terminado el juego. Que. Aparte que cuando no te están atacando te aparecen por encima. Mira, otra. Esta no tiene desafío de vuelo de este. No hagas spoilers, no he hecho spoilers, simplemente he dicho que no. Todavía no se ha terminado el juego para saber si sales mucha o poca. Ustedes saben mi apodo, sí, Tax, claro. Aún no hemos visto ni un símbolo único.
No sabemos si te creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un sí. momento. A ver, si es el que nos ha explicado, sí. Porque nos lo ha explicado hace un rato, ¿eh? Sí, sí. Tenemos otra pelea entre manos. Hostia, aquí hay unos cuantos. Sorprende. El taxi. Una persona menos de la que preocuparme. A ver, espérate. Entierra la cabeza de una araña. ¿Eso es flipendo? ¿Lo he enterrado la cabeza? Descendo. Sí. Pero tienes que pillar que esté. Y tienes que usar tentáculo venenoso. ¿Y tengo? Flipendo. Hostia, pues ahora que lo dices, no sé si era flipendo o el otro. ¿Tentáculo venenosa es algo de lo que sí, tengo? Sí, que el de arriba a la izquierda. Este. De todas formas, las hazañas de duelo también son spoilers. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay ninguna araña. Bueno, qué sorpresa, en un sitio donde hay un montón de arañas va a haber una araña. Ah, que tiene, que quieres ver flipendo, bueno, vale. Ahora, después lo enseño. Ahora lo enseño. Aquí en mitad de un duelo no. ¿O sí? ¿Por qué no? Pero tiene que estar escalando. 22.000 likes. Vamos. Además, es una araña matriarca. ¿Esa estaba escalando? Pero no es una araña matriarca, es una tiradora venenosa. Ah, bueno. Me voy a poner flipendo, usted. Me voy a poner por el descendo, porque eso no lo voy a hacer. Muy buena, Lisita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aún no hemos terminado. Flipendo. Mira, flipendo. Esa es la que le tiene que entrar a la cabeza. A esta, vale, claro. Con descendo era, ¿no? Creo que sí. A ver, lo gracioso es que tiene un trofeo que es hacerle flipendo a una vaca 7-8 veces. Una burrada de veces. Y es súper gracioso. A mí me hace mucha gracia, la verdad. Y Andrea ha cogido la costumbre de hacerle flipendo a todos los animales que veía. Lo ha probado con gallinas, con cabras. La verdad es que es gracioso. O sea, usar flipendo sobre distintos animales es gracioso. Un poco perro, pero gracioso. Ay, la fruta con el palio, bebe. Vale. Yo no juego al Legacy 3 días antes de la salida y me he quedado estancada. Bueno, pues si quiere, ábreme MD. Porque este señor tiene platino. Por TikTok o lo que sea, que yo, vaya, le he sacado el platino, he hecho todo lo que tienes que hacer, así que seguramente te puedo ayudar. O por Discord, ya que... Sí, por Discord. O sea, no lo comentes en el server porque habrá gente que no lo haya jugado y tal, pero si me ves por el server y quieres hablarme por privado, sin ningún problema. Escarba en el suelo. ¿Cómo se llama tu Discord? Espérate, Adán. Que así es más fácil. Ahí tienes el enlace. En el duelo de varitas, que son 4 contra 2. ¿Qué problema tiene? ¿Que no eres capaz de pasártelo o...? Porque el duelo de varitas lo hemos pasado hace fecha de tiempo, o sea. Sí, eso ya lo he hecho. ¿Te acuerdas? Los duelos de varita. Sí, sí. Pero igual había más, no lo sé. Esto no terminará bien para ti. No puedo subir. Hemos despejado la sala. No eres mala gente para ser de Slytherin. Para ser Ravenclaw, ¿cuánto tienes que aprender? ¡Rebelio! Joder, la que me ha dado. Porque no sé qué va a dar hechizo, no sé. Pues ni idea entonces. No sé si es que tendrás que aprender a esquivar o bloquear los hechizos más a tiempo. O sea, no tengo ni idea. ¿Qué dificultad te pusiste? Claro, ese es el tema. ¿Qué dificultad te has puesto? Ya podemos echar un vistazo tranquilamente. ¡Rebelio!
Ya veo. ¡Confirmo! Vale, tengo que... Esta es la puerta que tengo que darle como muchas cosas a la vez. 23.000 likes. ¡Vamos! Vale. Espérate, que tengo un puesto. Joder. Le vas a dar todo menos al que le tienes que dar, ¿eh? Sorprendería encontrar un par de símbolos rúnicos más. A mí me sale 8,3. Bueno, TikTok. Ay, no. Vale, confirmo ya 8 ahí. Y tendría que buscar un tercero, o son dos. Normalmente son tres. Vale. Allí hay uno, aquí abajo otro y ahí arriba otro, ¿no? Pues mejor desde abajo, ¿no? Y así cojo esto también. Vale. Con cualquier hechizo sirve, ¿no? Incluso con el básico. Quítase ya. Estas runas deben de estar conectadas de algún modo. Lo he hecho ya, ¿no? Muy lento. No me lo esperas. Ya. ¡Pum! Ah, no. Pensaba que iba a bajar la banda. Pues mira, en el server en el que acabas de entrar, vamos, tenemos ya el canal listo para preparar un club de lectura de Harry Potter, que vamos a empezar dentro de poco. Tenemos también varios canales, pues por los días que juguemos a Fortnite, pues nos metemos ahí, jugamos a Fortnite. Voy a ir un segundito hablando mientras explico, ¿vale? Vale. Fall Guys, pues jugamos a Fall Guys en el canal ese. También tenemos un... Sí, sí. También tenemos un... No puedo ir. Un canal que se llama Memazos, ¿vale? Que es básicamente para que subáis los memes que queráis. No hace falta que lo hagáis vosotros. Yo sé, os encontráis un meme que puede hacernos gracia o lo que sea. Pues hay un, una vez al mes que nos dedicamos a mirar todos los memes que hayan subido. Y el que más nos guste se lleva una suscripción de regalo. He encontrado algo. Un trozo de lienzo. Entonces, pues por ahí... si no conseguís darle la pole a Melende, porque la verdad es que Melende se lleva la pole todos los días y por eso tiene un puto regalo. Últimamente... Sí, últimamente sí, está... Últimamente pero está... porque tiene una sub acumulada, yo entiendo también que habrá dicho, tengo una sub acumulada, me relajo, ¿sabes? Pero eso, que si vuestro meme es el que más gracia nos hace, pues os lleváis un asunto regalo. ¿Tengo que romper eso? Igual no. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ve con Sebastián. ¿Y dónde ha ido Sebastián? Ah. Ah, míralo. Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morgana que estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes. Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. Rackham. No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Este lugar es extraño, sin duda. Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo por ahí. ¿Y es? Lo que estaba intentando romper. Yo sabía que de alguna forma tenía que ir por aquí. Y ahora el momento de la verdad. Debe encajar. Tax ahora mismo está guardando silencio, por favor, porque es que está dándole like la con tanta intensidad
y da un fuerte es que, sí. Que quiere llegar. Vaya, mañana ya esperan más problemas. Conozco esa costa. ¿Qué hora es? Ranrock se siente y me mina y sus alrededores. Maronwyn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. 24k de likes, no, pues tax, si lo quieres dejar ya. Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja. Libre eres. Conozco a bastante que likes está dando y bastante ayudará. Está dejando de ¿vale? Alguien que conoce a Ranrock personalmente me pidió que no mencionase su nombre a nadie. ¿Un duende? Dime que no. Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes. Bueno, pues a partir de ahora, en el libro de Felcroft, establecer la meta que tú quieras. Que acabamos de pasar. No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Joder. Quizás tu tío no se equivocase sobre ti. No sabes cuándo parar. Claro que sé cuándo parar. Dejarlo de débil. Increíble. Puerco. Tengo algo que me subía al subir de nivel. Un sombrero. No, un sombrero. No. El de al lado. Que no, que no. Ah, sí. Ah, sí. Anda. Anda. Resulta que sí, era un sombrero, ¿no? Pero no me gusta el color. Pero quiero negrito. Ahí. Y puede que aquí también había uno. Ese lo tienes que llevar a, la, a los menesteres. O aquí. No. O aquí. No. Me voy. Ese señor me ha tratado muy mal. Me ha insultado. Encima me quiere empujar. Mira, he cerrado la puerta de la nariz. Total. ¿Te imaginas? Abro lo de las misiones. Bueno, hacemos la misión de Sebastián, que me cae muy bien. No, hombre. A ver, creo que la tenera tienes. Sí, la tengo, es esta, creo. Esta. No. No, esa es la de Nati. Esta. Esa es la de Sebastián, sí. Pero yo creo que... Abandoné sin querer el directo y ahora está en 10k. Oh, no pasa nada, tax. No, no pasa nada. Eso, yo creo que lo vamos a dejar casi que ya. ¿Sí? Que me duele un poco la cabeza. Pero no sé si hacer alguna misión más antes. A ver. Esta, por ejemplo. Sí, ve a hablar con Nati fuera del aula de adivinación. Pero mucho más no vamos a estar. Eso está a cua... ¿Puedo...? ¿Es eso? Sí, es... Puedo ir andando. Estás en la torre de adivinación, de hecho. Sabes que es como... Ah, no, esta es la torre de defensa contra las artes oscuras. La torre de adivinación era de al lado. ...24k de likes... es una huella bastante importante, ¿eh? Sí, sí. Ojito con eso. ¿Querías decirme algo, madre? Quería hablar contigo a solas. Ah, la profesora es la madre. Tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a Hogsmeade. Podría ser cualquier cosa. ¿Sabes lo que era, Natsai? Se me permite salir del castillo. Siempre tengo cuidado, madre. ¿Cuidado? La señora Singer discrepa. Me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos. Me reprendió por no vigilarte mejor, y tiene toda la razón. No quiero que visites Hogsmeade en un tiempo. ¡Pero madre! Mi pequeña gacela, tienes buena intención, pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa.
Si alguien hubiera intervenido en Matabelelandia, padre seguiría con nosotras. ¿Qué? Debo ir a clase. Espero que tu acompañante te haga entrar en razón. ¿Cómo que tu acompañante? Eres mi profesora, llámame por mi nombre. No me escucha. Te ha llamado su pequeña gacela. ¿Es algún mote cariñoso en el sitio de donde eres? Es específico para mí. Soy la extraña criatura de Hogsmeade de la que hablaba. No se enseña autotransformación en Hogwarts, así que a mí se me disuade amablemente de practicarla. Pero soy animaga. Hasta ahora solo he podido vagar por las Highlands libremente convertida en gacela. Para disgusto de mi madre. Que no hayas todo coño hacer en Escocia, ¿sabes? Para espiar a Rookwood y a Harlow. ¿Por qué no? ¿Dónde viven las gacelas? No sé. En el monte. ¿Qué? ¿Qué pasa? Búscalo. ¿Naciste con animagia o fue algo que aprendiste luego? Uno no nace siendo animago. El proceso es complejo. Hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes. Después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape y añadir un velo propio. Y eso es solo el comienzo. La autotransformación es común entre los alumnos de Wagadu. Pero la profesora Weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en Hogwarts. Se las encuentra en las praderas de la sabana de África, aunque también en el sudeste de Asia. Ve en el monte. Escocia. ¿Se puede elegir la forma de tu animago? No. Es como... La forma de animago de una persona la determina su personalidad. A ver, yo lo he mirado porque me has hecho dudar. Las gacelas son de África y eso, ¿sabes? Yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta. ¿Qué se siente al transformarse en animal? Bueno, la primera vez puede resultar inquietante. Sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble. Pero cuanto más lo haces, más fácil resulta. Ya no siento dolor y he de decir que el doble latido me reconforta. No te preocupes, Tak, nosotros también lo has contado. Desde otro punto de vista. Ahora tiene sentido ese mote. ¡Qué habilidad más extraordinaria! Lo es. Me encanta transformarme, pero a mi madre no le entusiasma tanto. Dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos. Claro. Sobre todo una tan rara como una gacela. Sí, sí. Claro. Asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela. Pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo. ¿Cree que ves y ya no la veo? Está preocupada por tu seguridad. Lo mejor será que no te acerques a Hogsmeade por el momento. Sería más seguro, pero no creo que sea lo mejor. ¿Y tú? Podrías haber huido en cuanto descubriste que Rookwood, Harlow y Ranrock iban a por ti, pero no lo hiciste. Yo quiero seguir tu ejemplo. Tengo que lidiar con Rookwood y Harlow, no esconderme de ellos. Mi madre no puede saber dónde estoy siempre. Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda. Adiós. Estoy esperando a que me salte que he hecho la misión. No, esta no te salta. Ah, bueno. De lujo, Tax, gracias por compartirnos, que ayuda, que ayuda muchísimo. Yo creo que lo vamos a dejar ya, pero vamos a decidir qué misión empezaremos el miércoles. Tengo esta, esta. Yo quería la de Sebastián, es que las de Sebastián son mis favoritas. Ay, mierda, le he dado atrás. Las de Sebastián son mis favoritas, así que yo. Me ha insultado. Además, no sé si has visto lo que aprendes, pero no sé si quieres saberlo tampoco. A ver, si me lo pone ahí, lo miro, pero no lo he visto. Imperio. Está bien. Este señor siempre me enseña maldiciones. Claro, por algo es el Lizen. Y bueno. Y nada, chicos, se ve guardando partido. Sí. Hasta aquí el directo de hoy, gracias. A ver cuántas horas llevo de juego. Gracias a todos los que habéis pasado hoy por Twitch, que hemos sido unos cuantos, por TikTok también, hemos sido unos cuantos. Hoy
bastante 29 gentecita. Horas. Casi 30 horas. El miércoles, ya sabéis, empezamos con la misión de Sebastián. Y mañana nos vemos a las 5 de la tarde para Dark Souls 2. Que mañana se viene Caballero del Humo. Mira. Caballero del Humo y la zona opcional. Ese así sí. Que nada, un besico y quédense para la raid. Adiós, TikTok. Adiós.